aquí. Queremos agradecer a toda la organización de Minnuendo, a vosotros por estar aquí. Es un flipe, gracias. Somos de Baule y esperamos que os gusten nuestros soniditos.
días. ¿Qué tal se ve por ahí? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, volvemos a agradecer, la verdad, vuestra asistencia y que un festival de esta envergadura nos haya invitado para tocar, además, con nada más y nada menos que la Zulí. Un fuerte aplauso para la Zulí, que es una pedazo de banda, por favor. Son brutales, es un honor. Como lo es para nosotros, ofreceros nuestros ruiditos hoy. Y continuamos presentando Revelations Adrift y a continuación Flying High, que es un tema instrumental.
punto de matarme, pero hubiera sido divertido también, ¿no? Con los tiempos que corren y con las noticias que damos, ahí está. Con los tiempos que corren y con las noticias recientes que vamos recibiendo, creo que además, o sea, este tema siempre, por desgracia, está vigente, la letra. Se trata de Circle of the Dice y es como una especie de metáfora de esos ojos que nos observan y nos controlan. Seas conspiranoico o no, es un hecho y es palpable y es tangible. A todos esos seres humanos, entre comillas, se la dedico, ¿vale? A esta gente de corbata que controla y que se cree que, bueno, que tienen el mando del mundo. Va para ellos.
Seguimos con Touching the Earth, que es un tema instrumental y que, a diferencia del anterior, que está teñido de un poco de energía negativa y de crítica, esto es una oda a la naturaleza y a la tierra. Como veis, Eric Baule es un poco emo, ¿eh? Emo hippie. Proc. Vale, es igual. Thank you.
hace muchos años con otra de las bandas que tengo que se llama Moonloop. Compusimos un tema que se llama Things Can Change. Y es el año 2001. Y es un tema que muy posiblemente con Neri y Paul adaptaremos, con el toque de todos, obviamente. Y aquí va Things Can Change, un tema que habla sobre las cosas que cambian en la vida y lo buenos que son los cambios a veces.
suena aquí distorsionada. Le bajo un poco el volumen, que creo que esto peta mucho. Otro tema que me gusta mucho de Waterboys, concretamente de Mike Scott, un tema que se lo dedica a una persona muy especial, que ahora mismo está en Barcelona y de hecho está dedicado a toda la energía femenina, se llama She's So Beautiful. Es que no tenemos roadies. O sea, un momento un poco cutre, ¿no? Deberíamos llevar dos tipos de camisetas, ¿no? Uno con... Sí. Quizá... Pantalones de esos como salarios. Exacto. Velcro. No sé, algo entretenido. No dos tíos hablando con el público de forma improvisadamente. O sea, hay que preparar algo. Esto es un desastre. Venga, Eric, arréglalo. Seguimos con el set eléctrico y es un placer y un honor presentaros a esta bandaza que tengo. A mi izquierda, el señor Alex Calero, al teclado, voces, toca la guitarra. También toca la batería, aunque no lo veáis, pero es un multibicho. A mi derecha, el señor Dani Soto, es brutal como toca este hombre el bajo y... Y a mis espaldas, el señor Eric Rovira, multiinstrumentista también, aunque ahora solo pues, está en detrás de los parches, pero es un bichito también.
Continuamos con Revelations Adrift. Y esto es Release from Duality. We'll be right back.
¿Cómo va por ahí? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, nos quedan un par de temas. El siguiente se llama Far From Here y trata sobre rupturas y emociones encontradas. ¿Quién no ha tenido un poco de eso, no? Vamos a sumergirnos un poco en ese dolor y en cómo se soluciona también. Far From Here. So who knows more?
Bueno, esto se acaba. Un placer teneros de público y esperamos que el último tema os guste. Se llama Spring Disease y es un poco experimental. Para ello, como antes os he dicho, Eric toma las riendas también de otra guitarra, ¿o no? ¿No quieres tocar la guitarra? ¿Sí? ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos? ¡Sí! ¡Lo está deseando!
Juli. Si queréis echarnos un saludo, luego estaremos ahí, vamos dentro un ratito. Y tenemos CDs, camisetas y estamos encantados de daros un abrazo a todos. Gracias.